mujer política es preciosa. Yo cuando tuve oportunidad de conocerlas a las mujeres políticas me parecieron bichos rarísimos. Y luego de estar 3 meses y medio en la legislatura, viéndolas y observándolas, y yendo con ellas en el auto, me divertí muchísimo. Y eso fue lo que tomé de la mujer política. La zona común con toda la mujer, con todas las mujeres que participamos, trabajamos, laburamos, y mucho más ellas que están en un ámbito históricamente masculino. Mi amor, sí, ¿cómo está el nene? ¿Y la fiebre? ¿La fiebre se le bajó? Bueno, mira, mi amor, en la puerta de la heladera hay unas gotitas antes de venir para acá. Yo ya le di a las 10:30, le dan otras 20, si se le sube la fiebre me llaman, ¿sabes, mi amor? Para ir para allá, Juan, ¿para qué va a ser? Bueno, bueno, no te preocupes, si yo no estoy acá, Vicky me rastrea, ¿ok? Acordate que la nena a las 4 tiene club. Las zapatillas están en el estante del lavadero, manda a alguien al mercadito, que no den papas feas, que después no puede hacer nada en la noche. En el horno le dejé una pascualina hecha, ¿sacaron el perro? Siendo mujer no basta ser inteligente cuando una va a una reunión donde se debaten los poderes. Hay que ir a rendir examen de inteligencia. Ir elegante y parecer más joven. Por favor, negra, si en la reunión del lunes una mujer de mi partido pidió al micrófono para agradecerle a Dios que en la Argentina no haya discriminación contra la mujer. No, en serio lo agradecí. ¿En serio? Ay, qué sé yo, hermana. Esa boluda debe vivir adentro un poco para agradecerle a Dios eso. Pero es que no puedo, mi amor. Pero es que vos tenés que entender que mamita no puede... ¡El domingo! ¿Querés, mi cielo, el domingo? No, mamita. Es que el domingo más bonito. Sí, mami, niru, ayúdame. Claro, mi amor, el domingo, ¿sí? Ahí está. Muy bien, el domingo, mi amor. El otro día estaba leyendo un libro de lectura de mi hijo más chico. ¿Sabés con lo que se le está formando la cabeza a nuestros hijos? ¿Sabés lo que decía el libro de lectura, negra? No. Decía, Lala lava la losa, Lalo la mira. Es una paralítica cerebral. La gente se impacta mucho con este personaje, como se impacta en lo cotidiano. Pero ella tiene mucho sentido de humor, mucho humor a la vida. Este personaje pone en el tapete el miedo al diferente, la discriminación al diferente. Cualquiera que tiene un tiempo diferente, un modo de expresarse diferente, el ritmo de estos tiempos es como que va quedando al costado, como el patito feo, ¿no? Un eternizador de Dios. Uno elige entre las cosas que uno puede hacer y las cosas que a uno le gusta hacer. Eso, ¿ves? Es lo que hay que transformar en trabajo. ¡Ah! Y después hay que ponerle alegría para que a uno le vaya bien. Entusiasmo. ¿Saben lo que quiere decir entusiasmo? Estar poseído por Dios. Ahora tengo que ir. Tengo que ir a hacer mis ejercicios de rehabilitación. No me gusta a mí ir a los hospitales. A mí no me gusta el hospital. No me gusta el encierro. A mí me gusta pasear. A mí me gusta el mar. A mí me gusta reírme con mis amigos. A mí me gusta la vida. La vida. Igual que usted. ¿Vio? Johnny se puso su zapatito, su camisita. Me abro a lo mejor que hay en la vida. Me merezco lo mejor. Soy digna de lo mejor. Todo lo que ocurre, ocurre para mi bien.
Me acepto, me apruebo, me amo. Ay, qué contractura que tengo en cervicales. Pero yo me hago de todo, ¿eh? Yo me hago acupuntura, me hago masaje, cataplasma de barro caliente. Yo me hago de todo, pero no se me va esta contractura, no se me va, no se me va. Mira qué exquisito, mi amor. A ver, resultalo. No hagas nada, no empujes el río, déjalo que fluya. Pero este no es, no te aprietes, mi amor, no se aprieten así, porque les bloquea la energía. Pero este no es el único hábito que yo estoy tratando de modificar, mi amor, ¿eh? Este, digo, de un camino de desarrollo interior. No, no. Ahora también trabajo. Trabajo, mi amor. ¿Vos pensás que las mujeres antes ni siquiera leían? Yo soy tan agradecida del momento histórico que nos toca vivir. ¿Saben cómo es el agradecimiento cósmico divino por venir encarnada mujer? Todos los días del año tenés que ir al mar, mi amor. Bueno, si te queda muy lejos, podés visualizarlo. Pero salís a la intemperie prácticamente despojada de ropa. Cuando viene el mar, inhalás. Cuando se va el mar, exhalás. 7 veces. Si vos no se viene la séptima, está saliendo el sol. Ahí agarrás esa energía y te la bajás bien utérica. Visualizás tus 2 ovarios luminosos que vienen hacia vos hasta que vos te sentís que vos sos un gran ovario cósmico. Ahí comenzás tu danza de agradecimiento. Mientras decís, gracias por ser una mujer de esta era, porque absolutamente todo lo que nosotras vivimos está pleno de armonía y de paz. Tengo ganas de ser yo, de una santa vez, yo. Y tengo ganas de que vos me recibas así, me quieras así, me aceptes así. Tengo ganas de que vos puedas y que vos te animes a ser vos, que yo no te boicotee, que no te juzgue, que no te critique, al contrario, tengo ganas de que eso a mí me parezca genial. Uy, no te puse cucharitas, pero ves que yo soy una tarada que siempre se ríe. Mi amor, gracias. Dios, mi amor, gracias, vida. Que te vaya perfecto.